paréntesis. Vamos a ver primero números enteros solo con paréntesis. Si yo tengo un número así, esto es para ti también, criatura. Si yo tengo un número así, que empieza con más, más, el más deja el signo igual. Y el menos cambia el signo. A mí me gusta que aprendáis matemáticas, que ustedes creen que no vale para nada. Hay una serie de disciplinas, de asignaturas, que son las que van a experimentar un mayor aumento en la petición de trabajo. STEM. Sciences, Technology, Engineering and Maths, ¿vale? Y lo que es común a todas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son las matemáticas. Es decir, hay que saber un montón de matemáticas, todo el mundo. Es que las matemáticas no valen para nada. No valen para nada si vives en una cueva, ¿vale? Si vives en una cueva no te hacen falta las matemáticas. Pero conforme fuimos saliendo de la cueva empezamos a aprender matemáticas. Y todo ha ido evolucionando a partir de eso. Entonces, quien no quiere aprender matemáticas tiene menos probabilidades de encontrar un buen trabajo y de ser feliz. Las matemáticas son iguales a la felicidad. No es mi opinión, es así. Si tú cuentas algo, lo sabes. Si no lo cuentas, no lo sabes. Cuanto menos sabes, menos feliz eres. Más probabilidades tienes de morir. Un número. Entonces yo voy porque yo voy a poner A. ¿Vale? No voy a poner un número de ejemplo, sino que voy a poner A. Bueno, pues más más A es A. Más menos A es menos A. Es decir, se mantiene el signo. Y el menos es el opuesto, le cambia el signo. Menos A. Y si le cambio el menos, sería más. ¿Vale? ¿Está claro esto, no? ¿Qué hay que entender? Pues si es más, se le deja el mismo signo y si es menos, se le cambia. ¿Lo ves, Joaquinito, no? ¿Seguro? Entonces, hay un ejercicio muy fácil que yo os ponen esto: menos más 3, pues el opuesto de 3 es menos 3, menos menos 4, el opuesto de menos 4 es 4, más menos 3, pues le dejo el mismo signo: menos 3, más más 4, 4. Pero no es que se quite, es que se deja el mismo signo y el signo es 4. Signo de 4 es más, no hace falta ponerlo. Cuando es menos, se hace falta ponerlo. Cuando es más, no. Esto es más un problema de notación que de matemáticas. O sea, ¿cómo se escriben los números positivos y negativos? A los positivos no hace falta poner en adelante y a los negativos sí. Entonces, ejercicio que ponen de esto, porque esto es demasiado fácil. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto o no? Ponen esto. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es cambiar los signos. Más más 7 es 7. Menos más 3 es menos 3. 7 menos 3 es 4. Más menos 3, más menos 5. ¿Vale?
Más menos es menos. Más menos es menos. Menos 3 menos 5, ¿cuánto es? ¿Puedes dibujar la escalera ahora mismo, Joaquín? Y mirar la escalera y hacerlo con la escalera antes de hablar. Es un problema que tiene la gente, sobre todo que es de Real Madrid. Que habla sin pensar. Esto no tiene nada que ver con las matemáticas. Esto tiene que ver con vamos a pensar antes de hablar. Vamos a razonar. Cuando lo hayamos hecho, entonces damos la respuesta. No lo primero que se nos ocurra de forma errónea. Entonces, eso es muy común, sobre todo en la gente del Real Madrid. Menos 8. Te esperas un poquito, lo mira, mira la escalerita y responde. No pasa nada. Menos 4 más menos 3. Olas en la playa, aquí buenos días. Menos 4 es 4. Menos 3, ¿cuánto es? 1. ¿La había entendido, no? ¿Joaquín? ¿Mm?